segundos, 45 minutos. Recuerden a todos aquellos que estén viéndolo que ganamos 1-0, que tenemos un jugador más. Y a todos aquellos que se estén enganchando en la segunda parte, pues lo mismo, que ganamos 1-0, que tenemos un jugador más. Estamos en la segunda jornada de la cuarta división provincial y que es un partido muy atractivo. El Club Deportivo Fuentes está presentando algunas novedades en el juego, intentando salir con el balón controlado. En los jugadores, debutan muchos jugadores con el Club Deportivo Fuentes en casa, en senior esta temporada. Antonio Manuel también debuta en el banquillo, como ven, un partido de estrenos. Y saca ahora la pelota, balón que pone largo Raúl, la pone para Antonio, jugada ensayada en el saque de inicio, se puede meter dentro del área, puede estar el gol, 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 gol. ¡Y qué parada, qué buena jugada! ¡Qué bien, qué buena jugada! La que acaba de hacer, jugada ensayada en el saque. Va a sacar ahora, la va a poner dentro del área Manolo L. Va a intentar la jugada ensayada, no lo consigue. La pone dentro del área, se va bien Raúl. Tiene que sacar la pelota. Lo hace para Jopito, la pone dentro. Saca la pelota Luisiana. Y será falta a favor de la Luisiana cortando la contra. Va a sacar el dorsal número 8. La toca en corto, intenta presionar, se la va a llevar Choco, qué bien, hay que soltarla. Tiene tres jugadores, Manolo L por un lado, la controla, se mete también dentro del área ahora. Tiene jugada, le pega Manolo L, ¡fuera! Le pegó Manolo L, ¡fuera! Oportunidad clarísima ahora la que ha tenido el conjunto fontaniego. Entraba como una exhalación por la izquierda. Josué podía haberle dado la pelota, pero muy buena jugada de Choco, recuperando, saliendo bien y además tocando con criterio. Lo hace Antonio Manolo L. Centro del campo, se da la vuelta, 1-2. Recupera Luisiana, toca en el centro del campo, pero recupera la pelota de nuevo Jopito. Sale con el balón controlado, tiene a Migue. Migue se va a intentar meter por el costado derecho. La pone larga demasiado, difícilmente llegue Chache. Y será saque de portería para la Luisiana. Y recibe las instrucciones Antonio, del técnico Antonio. La pone arriba Evaristo. No va a llegar nadie. Recupera Migue. Migue, balón para Antonio. Y sacará ahora. En largo lo hace la Luisiana. Balón que le da en la espalda al dorsal número 10 y se lleva la pelota el conjunto fontaniego. Va a sacar de banda, pide tranquilidad al colegiado. Y toca ahora la pelota atrás Bobby. Lo hace para Jopito. Jopito abre más a la izquierda todavía el esférico para Javi. Javi se mete dentro, la pone larga, buen balón para Chache. Chache se puede dar la vuelta, que ha señalado el colegiado fuera de juego. Qué lástima, porque era una muy buena oportunidad. Una ocasión clara dentro del área con Chache y Antonio percutiendo por el costado derecho, que podían haberle hecho muchísimo daño al conjunto de la Luisiana. La va a poner arriba, va a saltar Raúl, la va a pelear de nuevo Raúl, se lleva la pelota, señala la falta. Y va a sacar ahora de nuevo Jopito, lo va a hacer desde atrás, lo hace rápidamente poniendo el balón para Bobby. Bobby la deja todavía más atrás para José Manuel. José Manuel cambia la orientación para Javi. Javi se le marcha el balón fuera y será saque de banda para Luisiana, que sigue presionando arriba a pesar de estar jugando con un jugador menos, como lo lleva haciendo todo el partido, lo que es la presión arriba. Con un jugador menos se queda hace muy poco. Intenta llevarse el balón Choco entre los dos centrocampistas del conjunto de la Luisiana. Muy buena salida de Choco. Buenos minutos, está dándole mucha creatividad en estos segundo, 45 minutos, muy buen partido de Choco. También de Raúl Verdugo en la medular. Controla ahora Josué y en gran parte de casi todos los jugadores están jugando y rayando a un muy buen nivel. Va a sacar ahora Luisiana. Lo va a hacer en banda, pero antes se va a producir el primer cambio. Se va a ir al número 15.
perdón, va a entrar el dorsal número 15, Vicente. Y se marcha el dorsal. A ver si lo vemos. El dorsal número 3, Mario Gómez. Un defensa por un jugador, como vemos ahora el dorsal número 15, jugador ofensivo. Por lo tanto, va a cambiar el dibujo. Va a cambiar el sistema. Y va a jugar más ofensivo si puede la Luisiana. Atención ahora para el recién incorporado, pero demasiado larga. Además, no está todavía metido en el partido, acaba de entrar. Y se le marcha el balón fuera, pero la pone dentro al corazón del área. Salta el dorsal número 9, Rubén. Y cabecea el balón directamente fuera. Va a sacar ahora José Manuel, el guardameta del conjunto fontanero. Ganamos 1-0. Recuerden, este partido lo estarán viendo en diferido en su casa, en TMF. La transmisión gracias a TMF y además también lo pueden ver a través de la página web del Ayuntamiento, a través del canal 24 horas, un enlace que tienen directamente en el INDE, en la página de inicio, debajo de la agenda. Tienen un enlace que puede ir directamente al canal 24 horas de su televisión, un canal donde pueden seguir la televisión en directo las 24 horas del día a través de internet. Corta la pelota ahora el conjunto de la Luisiana. Y también hablándoles de transmisiones, estrenamos programa deportivo próxima semana, lunes 6 de octubre a las 8 de la tarde. El programa de los martes a las 6 de la pasada temporada, este año será los lunes a las 8, para llevarles toda la actualidad inmediatamente nada más finalice el fin de semana. Un programa que tendremos mucha presencia y protagonismo del Club Deportivo Fuentes. Contaremos con entrenador, con miembro de la cúpula directiva. Estrenaremos. Atención, ahora se la va a llevar Chache. Tiene dos jugadores, dos contra uno. Chache se va a dar la vuelta. La tiene que cambiar porque tiene dos jugadores. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Se le quedó el balón rebotado cuando se podía haber quedado directamente solo. Atención, ahora recupera de nuevo la Luisiana. Sale por el costado izquierdo. La pone arriba. Están fuera de juego. Están fuera de juego, pero el colegiado no lo señala. La corta José Manuel. Recupera Raúl en el centro del campo. Balón para Bobby. Bobby va a cambiar la orientación. El juego para el costado derecho. Sube arriba en proyección ofensiva la Luisiana. Cambia la orientación. Juega en el centro del campo. Es el número 16. Recupera bien Raúl. Buen balón en profundidad para Chache. Se la puede llevar Chache entre los dos. Pero corte Evaristo. Saque de banda para el Club Deportivo Fuentes. Recuerden, 1-0, gana el conjunto fontanero, que tiene un jugador más desde el minuto 40 de la primera parte. Va a sacar ahora en largo, de nuevo fuera de banda esta vez, a favor de la Luisiana. Hemos disfrutado de un par de contras que podían haber significado y servido para matar el partido. No lo ha hecho así y todavía ganamos solo 1-0, hay que tener mucho cuidado. Y atención ahora a la falta, la señal al colegiado, falta clara, impidiendo la proyección ofensiva del lateral Javi, que está jugando muy buenos minutos, está cojando un gran partido, ofreciéndose arriba, seguro atrás. Y si un lateral está seguro atrás y se posiciona en la parcela ofensiva, es firmar un gran encuentro. La va a poner dentro el dorsal número 21, Raúl. La va a botar al corazón del área. Veremos a ver la jugada ensayada que plantea Antonio Manuel, que la está utilizando y mucho. Buena pelota, buen salto. Se la lleva 1-2 y señala al colegiado. Fuera de juego. O saque de portería, saque de portería. La va a poner arriba Evaristo. La va a poner Evaristo arriba. Al cielo de Fuentes de Andalucía. Va a saltar Raúl. Y señala la falta el colegiado, falta de Raúl, impidiendo el salto del jugador de la Luisiana, Rubén. Va a sacar ahora el dorsal número 10, Javi. Javi levanta la cabeza, no tiene a nadie. Vamos a ver cómo decide sacarla, lo hace en corto. Jugando desde atrás, Luisiana. Abre para la derecha, el costado derecho. Vuelve de nuevo para Javi en el centro del campo. La puede perder la Luisiana, cuidado. Se mete dentro central el dorsal número 5. Se mete hasta la cocina. Le pega muy bien el balón directamente fuera. Muy bien, Bombona. Marchándose de su par. Adentrándose en campo contrario, disparando desde lejos. El balón se marcha por encima del larguero.
de la meta que defiende José Manuel, que la va a botar al centro del campo. Va a sacar José Manuel. Y la va a poner de nuevo en corto. Como ven, esta es la tónica del Club Deportivo Fuentes, por lo menos en este partido. Y yo creo que vamos a ver jugar así muy mucho al conjunto fontaniego, sacando el balón directamente desde atrás, aunque sea saque de portería o desde cualquier otra posición o instante de juego, a pesar de la presión. Bien, ahora recuperando Raúl. 3 para 2, 3 para 2, 3 para 2. Que estamos teniendo fallo en ese último pase. Se echa de menos ese último pase. Ese último, atención, ahora sí, de nuevo 3 para 3 y otra vez mal ejecutada, 3 para 3, mal ejecutado. Tercera ocasión que no sabemos resolver, un 3 para 3 clarísimo. Echamos en falta ese último pase, como le veníamos comentando, por ejemplo, los que daba y los que ponía Tomás, jugador muy conocido, muy buenas temporadas firmando aquí en el conjunto fontanero, que hoy quizás se le está echando en falta esos últimos metros, ese último pase, esa última jugada que cierre y certifique directamente ya este encuentro con el 2-0, aunque en los partidos nunca está cerrado por mucho que vaya el marcador de diferencia. Si consiguiéramos el 2-0 con un jugador más y como está jugando el Club Deportivo Fuentes, lo tendríamos bastante bien encarrilado para llevarnos los 3 puntos. Balón de Miguel Reyes, cuidado ahora ahí el encontronazo, que se han podido hacer mucho daño. Bien Miguel Reyes ahí poniendo la fuerza para que Hebles no se la lleve. Y toca ahora en el centro del campo, lo hace Javi. Cambia la orientación, la va a poner arriba para que la pelee Rubén, pero llega Jopito. Jopito cambia con la cabeza al costado derecho, recupera a Luisiana. Un correcalle de nuevo ahora. Ahora es la Luisiana en banda. Va a llegar al conjunto fontaniego, despeja, saque de banda. Que sacará Luisiana. Lo hará la Luisiana, el 12 número 2, Juanlu. La va a poner dentro del terreno de juego, así lo hace. Balón para el 12 número 15, se le marcha directamente a saque de banda de nuevo. La pondrá en juego el jugador número 2, Juanlu, el lateral derecho. Y la pone dentro, despeja Rubén, salta Chileo, que ha entrado en el descanso. Uno de los cambios que ha hecho la Luisiana. Chileo y Vicente, dos jugadores que han entrado de refresco para darle un poco de aire fresco a un equipo que está jugando con uno menos. Va a sacar ahora el balón desde atrás, jugado Jopito, lo va a poner en largo, aunque quiere intentar jugar en corto, no lo hace y la pone en largo porque no tiene ayuda. Falla, atención ahora contra la Chache. Despeja muy bien el 2 número 11, Manolo Garona. Manolo García Garola. Y ahora que se la lleva, se mete dentro del área Josué, va a intentar el recorte. Pero recupera de nuevo el esférico la Luisiana. Intenta salir jugado. Pero el rebote ahora le puede caer a Bobby, que controla y abre el esférico para Jopito. Jopito va a intentar salir jugado por el costado derecho. No tiene a nadie, se la tiene que jugar. Y muy bien sacando el balón para Migue. Migue por el costado derecho tiene Antonio. Antonio se mete y le deja el campo para Migue. Bien la jugada, balón para Chache. Qué lástima que es demasiado larga, pero muy bien la jugada. A lo que lo estén viendo por televisión, se mete Antonio, el extremo, se mete hacia el centro. Le hace el desmarque en profundidad, le tira el desmarque en profundidad a Chache. Y Javi manda un balón en largo con todo el espacio generado por esta gran jugada táctica de los hombres de Antonio Manuel. La tocarán Manolo L, jugando atrás, y recibe la falta, la señala así el colegiado. Van pasando los minutos y cuidado que el resultado es corto. Tan solo 1-0, cualquier jugada de la Luisiana puede poner el empate. Con un jugador menos que tiene la Luisiana, habría que aprovechar esta superioridad del conjunto fontaniego para establecer una diferencia más amplia. Se va a producir el primer cambio del conjunto fontaniego, se va a retirar el dorsal número 7 del conjunto fontaniego, Josué, y va a entrar el dorsal número 17. Juanan. Salta al terreno de juego Juanan. Unos muy buenos números el año pasado de Juanan.
que con Chache arriba, entre Juanan y Chache, la verdad es que pueden hacer muchísimo peligro, pueden generar muchísimo peligro ahí arriba, y con Antonio también, una buena tripleta arriba, Juanan, Chache y Antonio, la que tiene ahora mismo el conjunto fontaniego, habrá que jugar por abajo, atención, balón ahora para Chache, y córner. Córner clarísimo, ha sido córner clarísimo, que señala el colegiado Linier, saque de portería, pues ahí creo que se ha equivocado. Y la va a poner ahora Evaristo en juego. Pues como le veníamos comentando, tenemos ahora mismo un equipo ofensivo de velocidad, muchísima velocidad, de también mucha calidad, mucha técnica, mucha explosividad, pero hay que jugar por abajo. Tenemos a tres jugadores para jugar por abajo, tres bajitos con mucha clase, con mucha velocidad, y sería importantísimo aprovechar esa velocidad, porque está jugando con las líneas muy adelantadas Luisiana, intentando empatar el partido que va perdiendo con un jugador menos. Atención, ahora balón para Migue, pero corta en el centro del campo, lo hace Javi. Javi se marcha bien de uno, de dos, la pierde, balón para Manolo Ole, en profundidad para Chache, de nuevo solo delante el portero. Gol, 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 de Chache. 2-0, balón en profundidad de Manolo L, es el segundo balón en profundidad, segunda asistencia de Manolo L y segundo gol de Chache, la dupla funcionando, Manolo L, Chache, 2-0, 10 minutos de la segunda parte y gana el conjunto fontaniego, 2-0, dos goles de Chache, dos asistencias de Manolo L. Importantísimo este tanto, que le da tranquilidad, que le permitirá jugar con el tiempo, que vayan pasando los minutos y mientras ir ganando en confianza, en madurez, los hombres de Antonio Manuel, que poco a poco están intentando plasmar un juego vistoso, un juego saliendo desde atrás, control de la pelota e intentar ser protagonista del partido. La toca ahora Javi, balón atrás, saca la Luisiana, que ha recibido un duro golpe, un duro mazazo con este segundo tanto, porque un 1-0, un resultado corto que puede generar peligro en cualquier ocasión, pero ya el 2-0 con un jugador más, como tiene Cuento Fontaniego. Y atención, ahora que se mete dentro del área y será saque de portería. Puede generar mucho peligro y además ya en un marcador que la Luisiana tendrá que arriesgar si quiere sacar algo positivo de aquí. Y eso permitirá que a la contra el conjunto fontaniego tenga y disponga de más de una ocasión a buen seguro, si tan solo tienen un poco más de acierto en el último pase, serán muchas las ocasiones que disponga el conjunto fontaniego. Veremos a ver cómo gestiona Antonio Manuel estos minutos de aquí al final del partido. Va a sacar la Luisiana, pondrá el balón en juego tras la falta recibida Chile. Uno de los cambios, Chile y Vicente, que ha hecho el conjunto fontaniego, el conjunto, perdón, de la Luisiana en esta segunda parte. La va a poner dentro. Jugada ensayada. Cuando aplaude el Barrancón a Paco Mochole, que va a entrar casi seguro dentro de poco. La va a poner dentro la Luisiana. Despeja, se queda bien, menos mal, porque ahí tenía mucho peligro. Cuidado al choque. Hay tres jugadores tendidos. Tres jugadores tendidos. Uno de la Luisiana. José Manuel, el guardameta del conjunto fontaniego. Y no sabemos bien quién es el otro jugador del conjunto azul y blanco que está tendido en el terreno de juego. Atención, pide las asistencias. Se han llevado un gran golpe entre Matías. A ver qué pasa. Esperemos que no sea nada grave. Ya se incorpora. Era Jopito. Ya se incorpora Jopito. Y vamos a ver si José Manuel se puede también incorporar, eso esperemos, que pueda transcurrir el partido con toda normalidad, porque eso es lo más importante, la integridad física de los jugadores, el respeto por ellos, el respeto por el colegiado, los valores del fútbol que deben de ponerse en liza y en escena en el deporte y más en el fútbol y mucho más en categorías como la cuarta provincial, cuarta división andaluza provincial, que tan solo hay en juego pasarlo bien. No hay nada más, no hay intereses económicos, no hay nada en juego que no sea pasarlo bien y divertirse en una división que se juega en el tipo gratuitamente, que se juega en su trabajo, que se juega en sus profesiones por el bien del fútbol, por el bien del espectáculo, y eso hay que preservarlo. Al igual que los árbitros, hay que respetarlos. Es
la consigna que damos desde el gabinete de comunicación, lo llevamos haciendo desde que locutamos estos partidos y desde que hacemos también el programa deportivo semanal, y queremos seguir haciendo esta temporada 2014-2015, una temporada de estrenos para el conjunto fontaniego, estrenos en muchos jugadores, estrenos Antonio Manuel debutando este año con el Club Deportivo Fuentes Senior, estreno de directiva, estreno también este partido en casa, estreno de Chache, estreno del conjunto fontaniego marcando por primera vez esta temporada. Como ven, muchos estrenos. Se marcha Choco, gran partido de Choco, recibe el aplauso del Barrancón y va a entrar Paco Mochole, muy buen partido del chaval que también debuta esta temporada con el conjunto fontaniego, y entra Paco Mochole. Se pondrá arriba probablemente en la parcela ofensiva y ahora gana el conjunto fontaniego en altura, en fuerza, en corpulencia, en también saber bajar la pelota, mantener los tiempos, y las bandas las deja para Chache y Antonio. Sigue teniendo mucha velocidad arriba, mucha presencia ofensiva, y además si Paco Mochole baja la pelota y da los pases que debe a los costados, se le puede hacer mucho peligro todavía a la Luisiana en estos, pues todavía media hora de juego que queda de estos segundos 45 minutos. Toca la Luisiana en banda, costado derecho, se va a marchar a bien, lo hace Hemble, se marcha bien, recupera de nuevo la pelota, va a abrir, pero viene Chache, hace con el esférico, que viene el 1-2 y además la falta, muy bien el 1-2. Y además recibe la falta y tarjeta para Luisiana, que tendrá que tener cuidado porque ya está con un jugador menos y perder otro jugador no sería, la verdad, sería un duro palo ya para el próximo encuentro, porque no solo ya hay que pensar en este, sino en los próximos. Y si pierde un jugador en este partido, también lo haces para los siguientes. Y el marcador está ya bastante duro como para no estropear más el partido para la Luisiana. La lleva Bobby, toca para Manolo L. Manolo L la da pausa con Migue. Migue pierde la pelota, recupera de nuevo la Luisiana, se mete dentro Juanan para hacerse con el esférico. Bien el trabajo de Juanan, toca Migue. Migue para Manolo L, recorta. ¡Qué patada acaba de recibir! ¡Qué patada acaba de recibir! Y pide, y pide tranquilidad. Pide tranquilidad porque la verdad que no se le vaya de las manos el partido. Y tarjeta para Bobby por el empujón, porque la verdad que no se le debe de escapar el partido al árbitro y hay que jugar con tranquilidad. Lo seguimos diciendo, lo acabamos de decir justo hace unos instantes, no hay nada en juego que no sea divertirse, disfrutar y pasarlo bien. Aquí son gente ya responsable, gente que probablemente muchos de ellos tienen sus trabajos y que se juegan el físico, pero también se juegan sus trabajos. Y la verdad es que no merece la pena jugársela en un partido de la cuarta provincial andaluza. Vamos a ser conscientes de lo que hay en juego. La pone Raúl Verdugo arriba. Controla ahora el balón en el centro del campo, lo hace Javi. Toca para el recién comprado Vicente. Ahora entra en banda. Buena salida de pelota del conjunto de la Luisiana Club de Fútbol, que va a sacar de banda y le pita el empujón de Javi. La va a poner arriba Migue. Migue, veremos a ver, toca atrás para Bobby. Bobby le da pausa al partido, la pone arriba, recupera de nuevo Javi. Va a salir la Luisiana, bien volviendo ahora Paco Mochole. Y recibe la tarjeta por la falta sobre Javi. Aunque yo creo que había tocado balón. Creo que había tocado balón. Pero bueno, el colegiado lo ha tenido más claro. Está más cerca, lo ha visto mejor. Y si lo ha visto así, pues así será. Y va a jugar ahora el largo la Luisiana. Lo pone arriba. Salta prolongando Migue. Y lo va a intentar despejar Javi, que va a dejar que el esférico se le marcha a córner. Tenía que haberlo golpeado. Pensaba que no lo había dado Migue, que el balón había tocado la Luisiana y era balón favorable a ellos. Pero aún así, muy buen partido de Javi,
Muy buen partido el lateral Fontaniego. Serio atrás, saliendo con el balón jugado, con criterio y además aportando y subiendo a jugadas ofensivas, teniendo proyección ofensiva. Atención a la jugada ensayada. Balón que remata Javi. Ha tenido ahí una ocasión clara, porque hay que tener mucho cuidado, lo hemos dicho. En las jugadas a balón parado no se nota la diferencia numérica. Y ahí la Luisiana puede recortar y poner menos distancia en el marcador de ese 2-0 que está campeando ahora mismo. 2-0 tantos de Chache a pases de Manolo L. En uno contra uno, goles parecidos en la marca, tanto uno como otro. Cuando estamos ya en el minuto 25 de esta segunda parte, toca Manolo L, la va a poner en largo, corta Javi, balón para Antonio, tiene tres jugadores, puede recibir la falta, toca Antonio atrás para Manolo L, bien controlándole la pelota Raúl Verdugo, cambia la orientación para Jopito y aplaude tímidamente, eso sí, pero aplaude el conjunto del Barrancón porque está controlando el partido, haciéndose con el esférico y eso lo agradece mucho la afición. Balón para Chache, buenos minutos ahora, buenos pases del conjunto Fontaniego. Falta clarísima y peligrosa. Atención ahora, que puede ser una jugada bastante peligrosa a favor del conjunto Fontaniego. Vemos a ver quién la bota, probablemente sea Raúl Verdugo, va a ser el encargado de botar la falta. Jopito se coloca justo al contrario para marcar la línea del fuera de juego. La va a poner dentro, jugada ensayada, balón de Jopito, que bien para Manolo L. Y tiene que despejar la Luisiana, muy buena jugada ensayada. Se ve que el equipo está trabajado en la parcela táctica y en las jugadas ensayadas. Una clara muestra de ello y prueba de ello ha sido esta jugada ensayada del conjunto Fontaniego, que el año pasado y anterior no se veían prácticamente ninguna, como sí se están viendo en esta temporada. La va a poner dentro del área Antonio. Atención ahora, que tenemos una ocasión. Ahí por a punto hemos estado de marcar. Y despeja la pelota ahora la Luisiana. Ganamos 2-0, le recordamos. Partido en diferido, que lo pueden ver gracias a los mandos técnicos Pedro Verdún, Miguel Jarama con servidor en la locución. Y gracias a la televisión Fontaniega. Además también al canal 24 horas por internet. Y nos podrán también ver en el programa deportivo. Recordamos, lunes 6 de octubre, 8 de la tarde. Programa deportivo con la presencia del entrenador del conjunto Fontaniego y de la directiva para ponernos al día. Interesante este debut con entrevista incluida en el programa de tiempo de juego, que le vamos a cambiar el nombre esta temporada. Atención, ahora Chase se mete dentro del área, balón que le controla Paco. Paco se da la vuelta, la pone atrás, buen balón para Antonio y se la quita de la cabeza, pero falla en el despeje. Se puede quedar solo, penalti. No, saque de portería. Pues cuidado que era peligroso. Que podía haber sido perfectamente penalti a favor del conjunto Fontaniego. Atención, salta ahora Raúl Verdugo, la pone arriba ahora, cuidado que se puede llevar la pelota. Balón para José Manuel, que la espera para poder cogerla con las manos tranquilamente y salir jugado. Lo hace para Javi. Javi la toca en el centro para Raúl. Mucha presencia de Raúl en el centro del campo y eso le agradece el equipo. Balón que controla a Juanan que se ha metido ahí en el centro del campo generando mucho peligro. Atención, se puede quedar solo Miguel, pero se hace con el esférico de Baristo, que la va a poner arriba al cielo de Fuente de Andalucía. No, porque ahora mismo se la pone arriba. Despeja muy bien Bobby. Y corre ahora el guardameta, que vemos que ha cambiado. Que vemos que ha podido cambiar. Sí, ha podido cambiar, ha cambiado de portero. Porque aquí no teníamos anotado a Evaristo con el número 1. Y el guardameta tiene el número 13, por lo tanto, pero no tenemos quién es el guardameta número 13. No tenemos el número 13 de camiseta nada más, ¿no? Pues ha cambiado solo de camiseta, sigue siendo el mismo jugador. Atención, ahora que se puede meter dentro Miguel, será saque de portería a favor
de la Luisiana, que cae ahora mismo derrotado por 2-0. También le recordamos que a la finalización de esta transmisión no se vayan, porque inmediatamente después hablaremos con el técnico. Será la primera entrevista que le hagamos a Antonio Manuel esta temporada. Se van bien Chile, buen balón en profundidad, se queda solo, menos mal que señala fuera de juego. Pues será la primera entrevista que le hagamos esta temporada a Antonio Manuel. Hablaremos con el técnico de Conjunto Juntaniego. Vamos a ver también con qué jugador podemos contar hoy para hablar también con él, a ver quién atienda a los medios. Intentaremos también hablar con el técnico visitante, con el técnico de la Luisiana y también con algún jugador de la Luisiana, para llevarle también las valoraciones del equipo contrario y cerrar esta transmisión completa con comentarios, repeticiones, con la locución y también con las valoraciones de entrenadores y jugadores de ambos conjuntos. La toca Manolo L. Manolo L. la pone dentro. ¡Qué buen balón de Manolo L. para Paco! Paco, el control se le va. El control se le va y la gente se lleva las manos a la cabeza porque era una ocasión clarísima. El control se le ha ido. Buen balón de Manolo L. Tercera asistencia que ponía ya. Manolo L. en este partido. Las dos anteriores han acabado en gol. Y esta en una ocasión también clara. Se la lleva ahora bien contra Miguel Reyes. Buen partido de Miguel Reyes también. Buen partido en general del conjunto fontaniego. La va a dejar Bobby pasar. La retrasa, cuidado que se la puede llevar. Pero recupera Jopito. Jopito la va a poner arriba. Se la va a llevar de nuevo la Luisiana, que manda balón. Saque de banda. Balón a favor del conjunto de la Luisiana. La va a poner dentro Miguel Reyes. Va a sacar de banda. Arriba la espera Paco. Paco intenta prolongar, pero se le va fuera. No señala la falta. Y será falta a favor del conjunto fontaniego. Van pasando los minutos ya. Minuto 32 de la primera parte. De la segunda parte. Faltan solo apenas 15 minutos para que finalice el partido. Ganamos 2-0. Tenemos un jugador más. Por lo tanto, vamos a ver si administramos bien estos minutos. La pone arriba Miguel Reyes. Miguel Reyes, balón para que la controle Juana. Juana se le va en control. Recupera la Luisiana. Va a salir intentando jugar con el 2 a número 8, Hemble, pero recupera de nuevo Javi. Señala la falta del jugador de la Luisiana. Un buen partido de Javi y buen partido en general del Club Deportivo Fuentes. Aunque queda poco para que termine el partido, no se vayan porque a la finalización... ¡Oh, qué buen control de Juanan! ¡Qué buen control de Juanan! ¡Qué lástima porque el control ha sido magnífico! No se vayan porque nada más finalizar... Perdón, de Chache, era la jugada. No se vayan porque nada más finalizar. Vamos a hablar con el técnico, Antonio Manuel. Vamos también a intentar hablar con algún jugador del Club Deportivo Fuentes. Y también vamos a intentar hablar también con jugadores del conjunto visitante para que conozcan la valoración de este partido. Y llevarles así ya todos los detalles y poner el broche de oro a esta transmisión deportiva que le está llevando a su casa el Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía con Pedro Verdún a los mandos técnicos. Atención que se queda solo. Le pega mal, pero le cae de nuevo el balón rechazado. ¡Qué paradón! Auténtico paradón de José Manuel. Que atención, se está convirtiendo en el artífice de esta victoria. Y no solo lo decimos por esta parada, sino porque también anteriormente ha detenido un penalti. Entre esta parada y el penalti que ha detenido, está permitiendo que esté la portería a cero, porque podían haber sido perfectamente 2 goles para la Luisiana. Y además recordemos que el penalti iba 0-0 el marcador. Por lo tanto, se podía haber puesto por delante la Luisiana jugando su partido como visitante, y eso hubiera dificultado muy mucho el partido para el conjunto fontaniego. Y además, si también llega a marcar esta 2-1 recortando distancia, hubiera puesto muchos nervios sobre el tapete y también muchos nervios hubiera llevado a la grada. Pero gracias a Dios, José Manuel, gran partido también de José Manuel, y junto con Chachi, Manolo L en la asistencia, Chachi en los 2 goles, se está convirtiendo en el artífice de este triunfo por 2-0. Ya nos vamos acercando al final del encuentro. Vamos a ver si somos capaces de parar el partido y darle tiempo y pausa, porque el partido está a favor. También tenemos un jugador más. El tiempo corre a nuestro favor y hay que saber jugar y administrar estos partidos. La lleva ahora el jugador Javi del conjunto fontaniego. Se da la vuelta bien Javi, pero es saque de banda para la Luisiana. Controla ahora Javi, pero de la Luisiana, y recibe la falta de Juanan. La pone dentro, no, y le impide el saque y recibe la tarjeta Juanan por impedirle el saque al jugador de la Luisiana. Hay que tener cuidado en los balones aéreos,
porque ahí no hay superioridad. En las faltas, en los córneres, en las faltas laterales, ahí no hay superioridad, porque ahí suben a rematar los mismos hombres que lo harían con uno más, con un jugador, con los mismos 11, con los mismos jugadores que el equipo contrario, y por lo tanto, ahí se igualan las fuerzas. La pone arriba ahora Henley, atención que la va a intentar llegar, le cae a la Luisiana, bien recuperando Miguel Reyes, va a intentar salir, que jugado con Antonio. Antonio se marcha bien en velocidad, vale, buena bola, pero él va a llegar a las manos a Evaristo. Buen partido de Antonio también, buen partido de Antonio. ¿Cómo? ¿Qué velocidad le imprime? Se ha marchado bien de los dos. Atención, ahora que se puede quedar solo, se va a quedar solo. Cuidado, el control, menos mal que era fuera de juego, porque se quedaba solo y con el control orientado se podía haber marchado perfectamente de la marca del portero y haberse quedado puerta vacía, pero el colegiado ha señalado fuera de juego. Aún así, el control tampoco ha sido todo lo bueno que el dorsal número 15, Vicente, incorporado en la segunda parte por el técnico visitante, hubiera deseado. Sale ahora jugando Javi, costado izquierdo. Va a retrasar la pelota, balón para Jopito. Jopito va a cambiar el juego, lo va a hacer completamente. Balón para Bobby, el otro central. Bobby tiene a la derecha a Miguel Reyes, pero prefiere retrasar la bola, parando el partido para José Manuel, el guardameta Fontaniego. Toca para Jopito, Jopito abre para Javi, parando el partido, teniendo la pelota el conjunto Fontaniego. Muy bien, bien en la pared ahora, recuperando la pelota de nuevo Javi. Javi toca para Juanan, que se marcha bien Juanan. Atención, que tiene metros por delante, la pone por dentro. Buena pelota ahora para que corra Chache. Qué velocidad la de Chache. Tiene el dorsal número 2 que le encima, se le va a intentar hacerle un caño, pero el balón sale rebotado a córner. Será el cuarto que vote en esta segunda parte del conjunto Fontaniego. Vamos a ver si aquí, con Paco Mochole, con Jopito incorporándose, con Raúl Verdugo también se meterá dentro, logra poner el tercero, ya que certifique y rubrique esta importantísima victoria en casa. La va a poner dentro o la va a jugar en corto. La pone dentro, buen remate, aunque se marcha despejado el balón para la Luisiana. Recupera la pelota en banda, recibe la presión. Falta clarísima de Raúl Verdugo, que está haciendo un partido muy completo en el centro del campo del conjunto azul y blanco. Ha respetado finalmente el tiempo, un tiempo que ayer estuvo lluvioso, pero sin embargo ha respetado. La pone arriba, la pone en larga, le rebota en Chache y será balón ahora saque de banda. Ya nos vamos acercando a los últimos minutos de partido, pero no se vayan, porque vamos a hablar con técnicos y jugadores. Vamos a intentar lo que sean de los dos equipos. Balón que sale rebotado ahora para que la juegue Juanan en costado izquierdo. Tiene arriba a Paco, tiene arriba a Migue, tiene arriba a Chache. Le va a intentar hacer 1-2, hay que soltarla, hay muchos jugadores arriba. Nadie le ayuda, se tiene que intentar marchar, nadie le ayuda. Ahora sí viene Manolo L, qué bien en la pared. Qué bonito, si eso termina en gol, bien Chache. Qué bonita la jugada, qué lástima, bien. Muy bien jugado, recupera Bobby. Qué bonita la jugada acaba de hacer Cruz Deportivo Fuente. Balón para Migue, levanta el estadio. Qué bien está jugando ahora el conjunto Fontaniego. La va a intentar tocar por dentro, despeja la Luisiana. Y será de nuevo bola para el conjunto Fontaniego, que está firmando un muy buen partido, controlando el esférico, llevando el control del partido, el peso, la posesión. Muy buen partido el que está firmando, el debut en casa de Antonio Manuel en esta temporada 2014-2015. Ganamos de momento 2-0. Bien José Manuel, cuidado ahí arriesgando. Sale para Javi, controla Javi, balón ahora para Juanan. La Luisiana ya le cuesta los metros, le cuesta volver, ha hecho un gran desgaste físico durante todo el partido y eso lo iba a pagar en los últimos minutos, como así lo está haciendo. Se va ahora Manolo L, corta ahora la Luisiana, balón para Raúl, de nuevo Bobby, bien recuperando, sube Bobby, tiene a Manolo, qué buen balón en profundidad de Bobby, va a intentar llegar, no lo hace, sí, pero no, para meterla dentro del campo y será balón para la Luisiana. La va a poner arriba Evaristo. Muy buenos minutos del conjunto Fontaniego, recuperando la pelota, tocando, saliendo bien jugado, con criterio, con calidad también en las paredes. Buena Raúl recuperando la pelota. Qué partidazo Raúl Verdugo. Balón para Antonio. Tiene que bien se marcha Antonio, recibe la patada. Clarísima, será tarjeta para Javi. Será tarjeta para Javi. Muy clara. Será balón para el conjunto Fontaniego. La va a poner arriba. Veremos a ver Bobby o Migue o Raúl. Creo que va a ser Bobby el encargado de ponerla arriba. Mientras que vemos cómo se abrocha las botas Antonio, jugador que acaba de recibir la falta. Y toca en corto. Balón para Raúl Verdugo. Raúl la toca para el costado izquierdo, abriendo para Chache, que se mete dentro. No hay fuera de juego.
Está Chache dentro. La puede poner, la pone dentro del área. El balón se pasea. Intenta recuperarla Antonio, presionando, que bien la presión. Puede ser que saquen un córner de ahí. Le intenta salir jugada. No hay nada, pero señala falta. Yo creo que no había nada. Y será balón para la Luisiana, que toca con Evaristo. Evaristo lo va a poner arriba al cielo de Fuente Andalucía. Lo hace largo, pero se va directamente fuera. Y sacará de banda el conjunto fontaniego, que ha sabido y está sabiendo administrar muy bien el partido. Con la superior numérica, atención, se produce un cambio. Está 2A número 14. Y se marcha el 2A número 5. Bumbón está sabiendo administrar muy bien el partido, porque está jugando con superioridad y está sabiendo tener la pelota, jugar con tranquilidad, sin pasar serios apuros, y sabiendo además tener el esférico para no desgastarse en demasía. Buen partido en general el que está firmando el conjunto fontaniego, y vamos a ver cuál es la opinión de su técnico Antonio Manuel nada más que termine el partido, para ver si coincide con este análisis que estamos haciendo nosotros, que está haciendo un servidor Miguel Jaramago la locución. Veremos a ver si coincide el análisis del técnico del conjunto fontaniego, así como también la visión de los jugadores desde dentro del terreno de juego. Vamos a hablar con tanto unos como otros, y también vamos a intentar hablar con jugadores de la Luisiana para ver también ellos cómo lo han visto desde dentro, y también con el técnico de la Luisiana para ver cómo lo ha visto él desde fuera, desde la parcela técnica. Atención a esta jugada, balón parado, que va a tener una ocasión ahí clarísima. Ahora el conjunto fontaniego la va a poner Raúl Verdugo, la va a poner dentro del área. Balón que va a botar dentro, la pone, buen balón, saca despejando la Luisiana. Y el balón se va a marchar, creo que córner. Que lo va a botar Miguel Reyes. Será saque de banda, vamos a ver. Será saque de banda, lo va a sacar Miguel Reyes. Jugada ensayada, así pide. Quiere prolongar, la va a intentar poner dentro del área. Vamos a ver cómo le sale esta jugada. La va a intentar poner dentro del área directamente de saque de banda. Balón para Paco, Paco prolonga. Y qué lástima, Chache tenía ahí un remate. Balón Antonio, qué buen control de Antonio. Balón para Raúl y para el partido. Muy bien parando el partido. La va a poner Bobby, cambiando la orientación para Javi. Teniendo la pelota al conjunto fontaniego, muy bien administrado el partido, con mucha inteligencia. Balón para Juanan ahora se puede marchar, se marcha bien, se mete por dentro, tiene el pase en profundidad, la aguanta, la pone para Chache, sale la zaga defensiva y señala fuera de juego, así lo ve el colegiado. Y sale jugando la Luisiana, lo hace por medio de Vicente. Toca atrás, aprieta bien el conjunto fontaniego, impidiendo la salida de pelota. Atención ahora que se puede meter en un lío Evaristo. Atención que se puede meter un lío el equipo de la Luisiana. Que bien sale con la jugada. Que bien sale jugando Javi. Muy buen partido de Javi. Este medio centro de la Luisiana, uno de los mejores jugadores que tiene sin duda alguna, por lo menos lo que ha demostrado en el partido de hoy. Muy buen partido. Y va a entrar Wester. Y se va a marchar Antonio. Que recibe el aplauso de los jugadores, de la afición, del técnico. Porque ha hecho un despliegue físico enorme. Ha puesto bien. Atención ahora. Se la lleva Juanan. Tiene dentro a Paco. Se puede ir Juanan. Se adornó demasiado, pero intenta pelearla y trabajarla, y falta de Luisiana, bien impidiendo la salida rápida, pero hay que soltar más la pelota. Atención ahora, balón para la Luisiana, que la va a intentar mandar en profundidad para que corra Heble. Corta Bobby no rechaza bien la pelota, sigue, no, el balón sale fuera y sacará de banda el conjunto de la Luisiana, que la pone dentro del área. Cuidado, bien José Manuel saliendo, se hace con el esférico y cambiará la orientación para Javi sale con la pelota controlada por la derecha. Toca en el centro para Juanan. Juanan recibe la presión. Cuidado, no la puede perder. Juanan hay que soltarla. Jopito toca atrás para José Manuel. Intenta presionar la Luisiana. Eso le pide su técnico. Eso ha intentado todo el partido. La Luisiana ha intentado presionar arriba todo el partido. Dificultar la salida. Atención, ahora no es fuera de juego. De Chache no. Se equivoca. De Chache no era fuera de juego. Y era ocasión clarísima del conjunto fontaniego. Pues como le estábamos comentando, ahora mientras que se produce el cambio del conjunto fontaniego le vamos a hablar de ello.
Se va a entrar Navajilla, se va a marchar Javi. Pues como le íbamos comentando, la Luisiana ha intentado presionar todo el partido, impedir la salida del conjunto fontaniego, que la ha sacado con criterio a pesar de la presión. Ha disfrutado de buenos minutos la Luisiana, también el conjunto fontaniego en la primera parte. Inclusive un penalti. Inclusive un penalti que ha disfrutado la Luisiana, que ha parado José Manuel. Ahí nos hemos ido al descanso con algún acercamiento tímido del conjunto fontaniego, una ocasión clara, eso sí, de Chache, que no ha sabido certificar. En la segunda en un pase de Manolo L consiguió adelantarse y marcharnos al descanso con el 1-0. Atención, ahora la toca la Luisiana, que la va a poner dentro, prolonga, pero recupera Wester, que abre para Miguel Reyes. Miguel Reyes toca arriba, recupera de nuevo la Luisiana. Y el conjunto fontaniego, pues, ha jugado con criterio, ha sacado la pelota jugada, ha tenido velocidad, ha sabido jugar con los tiempos, ha intentado sacar la pelota jugada desde atrás. Es una nota llamativa que llama la atención, una de las novedades de este equipo este año. Y descuenta, ¿cuántos? 4 minutos de descuento, lo que descuenta este partido el colegiado. Y nos hemos marchado con 1-0 y con un jugador más al descanso, por lo tanto un resultado muy cómodo. Y en la segunda parte ha sabido administrar el partido. Sale ahora, atención, le vamos a contar esta jugada. Navajilla en banda, le manda bien el balón por dentro a Chache. Muy participativo Chache, además autor de los 2 goles. La pone ahora balón para Juanan. Juanan se marcha del primero, tiene tiro, se le marcha en el control. Y recupera ahora Paco. Paco puede abrir para Wester. Wester se mete dentro, la pone para Manolo. A Manolo le falta el gol, a Manolo lo que le falta es el gol. Qué lástima. Se le marcha afuera, pero bien terminando la jugada. Interesante que termine la jugada para impedir la contra de la Luisiana. Y en la segunda parte, administrando el partido muy bien, Manolo, el otro pase magnífico en profundidad, le ha dado el segundo gol a Chache. Este es el resumen, el análisis que hacemos de este partido. Vamos a ver si coincide con el análisis que nos haga ahora Antonio Manuel, el técnico del Club Deportivo Fuentes, cuando hablemos con él. Han saltado 2 jugadores del mismo equipo, se han equivocado. Atención, Arapaco le manda el balón muy bien para Migue. Migue se va a meter dentro. Migue se puede meter mucho más. La pone dentro, buen balón. Falla, balón que le cae a Chache. Chache se puede ir y rematar. Hace la pared, pero se cae. No. No señala nada. No señala nada. Y a ver si también los jugadores coinciden con este análisis nuestro. Porque vamos a hablar ahora, no se vayan. No se pierdan esta... No pierdan esta transmisión, si lo están haciendo bien con la televisión digital o bien a través de la página web del Ayuntamiento, en el canal 24 horas, que lo tienen debajo de la agenda. Todos aquellos que no puedan sintonizar la cadena fontaniega o estén fuera, pues esta transmisión la pueden ver en directo a través del canal 24 horas. Atención, balón ahora para fuera de juego, que posiblemente tampoco fuera. Y también para todos aquellos que nos estén viendo, se estén enganchando a la transmisión, aunque faltan solo 2 minutos, decirle que además de las entrevistas a jugadores y técnicos, el próximo lunes 6 de octubre contaremos con Antonio Manuel, el técnico del conjunto fontaniego, también con la directiva y con jugadores, en el estreno del programa deportivo esta temporada, lunes 6 de octubre a las 8 de la tarde. Repetimos, en directo por televisión y también en directo por el canal 24 horas, con muchísimas novedades esta temporada, y comenzamos las transmisiones con las entrevistas de técnicos, directivos y jugadores del conjunto fontaniego que nos van a visitar esta temporada. La pone dentro ahora y el balón se marcha directamente fuera. Será saque de portería para que José Manuel la ponga al cielo de Fuente Andalucía y posiblemente con el saque finalice este partido. Será el saque de portería y posiblemente también coincida con el pitido final del partido. La va a poner arriba José Manuel, le manda al colegiado que lo haga, lo hace en corto con Raúl Verdugo. La pone ahora para Navajilla. Navajilla intenta poner arriba el balón en profundidad. Corta el 12 número 2 de la Luisiana. Sale jugando la pelota, intenta la pared. Lo hace así, juega en el centro del campo. Balón en profundidad, corta bien, se la va a llevar. Ocasión que puede tener ahora y señala falta. Señala la falta peligrosa. Y ahora sí, ya con la falta ya se pondrá fin al partido. Será la última ocasión de la Luisiana para irse con el gol que acorte distancias y llevarse al menos el premio de celebrar un tanto y de anotar un tanto fuera de casa, que además le pudiera servir para, en caso de enfrentamiento directo, pues el resultado entre ambos equipos y también para el gol a verás en caso de triple, cuádruple empate que se pueda producir a final de liga. Por lo tanto, todos los goles son importantes. Vamos a ver este lanzamiento, vamos a ver si José Manuel sigue igual de acertado que lleva todo el partido, que ha detenido, ha hecho una parada impresionante
a bocajarro y sobre todo ha parado un penalti. Final, final, final de los segundos 45 minutos, final de partido. Club Deportivo Fuentes gana por 2-0 este encuentro de la cuarta provincial en esta segunda jornada de liga. Los tantos ambos de Chache, ambos pases, asistencias de Manolo L. La Luisiana ha jugado con un jugador menos durante toda la segunda parte. Ha destacado la salida de balón del conjunto fontaniego y el gran criterio y también la táctica muy bien organizada por parte de Antonio Manuel, técnico con el que vamos a hablar ahora, al igual que también con el técnico de la Luisiana. No se marche, vamos a hablar con jugadores, con técnicos, ahora mismo, a continuación. Pero antes les dejamos con unos breves anuncios corporativos de la cadena para que se informen de la agenda y de las novedades y de toda la promoción que hacemos desde la televisión municipal. Y seguidamente, cuando escuchen también el aplauso, le dejamos con el sonido ambiente. Y seguidamente, tras estos anuncios, directamente vamos a hablar con técnicos y jugadores. Muchas gracias por estar ahí. Pedro Burdón, a los mandos técnicos, Miguel Jaramago a la locución. 2-0.